Lo que quiero explicar, las distintas ideologías, y obviamente también tengo ideología, yo no me excluyo. Y pienso obviamente que mi ideología es la correcta, etcétera, etcétera. Y yo, en un proceso de discusión o así, podemos determinar por los fallos de las unas y de las otras. Pero yo creo que las ideas, en cierta forma, se adquieren de forma casi religiosa. Es decir, casi sin discusión. Cada uno de ustedes tiene una ideología y somos todos, incluido yo, muy refractarios a cambiarlas. Es decir, ya tenemos nuestra convicción mental y todo lo que no sea así nos parece mal, errado y cosas por el estilo. Por eso, cuando si ustedes explican una ideología nueva a otra persona, probablemente la persona pues, no les guste, les llame o les tenga algún insulto preparado. Fascista, comunista, facha, facho, hay muchas palabras para denominar a los de otras ideas, rojo, comunista, lo que sea así, ¿no? Hay muchas palabras de este estilo. Entonces, en este curso yo voy a hablar de las que yo entiendo que son principales ideologías, no quiero decir que sean mejores ni, pero son las que, más o menos las que triunfaron. Voy a explicaros un poco, las voy a criticar, y obviamente voy a defender la mía. Sí, porque yo no creo en la neutralidad axiológica. Yo no creo que seamos neutrales. Entonces, ¿usted cree que es imposible vivir sin ideología? Es más, es mi opinión también. Más, no lo ves desde el momento que yo incluso escojo los temas, y escojo los ejemplos, no sería neutral. Y la importancia que le doy. Yo soy neutral, me explico. Por ejemplo, explico el marxismo y tal, y digo, no explico usted, por ejemplo, el decrecimiento. O yo explico la religión, no explico usted la doctrina bahá'í. Es decir, no puedo explicar todas las doctrinas, todas las ideas. Selecciono unas. Desde el momento que selecciono ya no soy neutral. Selecciono las que a mí me parecen más importantes. Pero de todas formas, la pregunta que también que les hago antes, en estas primeras sesiones es, ¿qué manipula más? ¿Decir que manipulo o decir que no manipulo? ¿Decir que manipulo? No, decir que no manipulo. ¿Cuál a ver, usted argumente, señorita Isolina. O usted, ¿cómo era su nombre, señorita? ¿Cómo era su nombre? Isabel. ¿Por qué que no manipulo? ¿Usted qué diría? Si yo digo que no manipulo, entonces yo creería que las personas están más pendientes de ver. Sí. Si no manipulo. En cambio, si digo si sí manipulo, las personas no están tan pendientes. Pero si yo digo que manipulo y le estoy dando un discurso, ustedes conmigo toman distancia, ¿sí o no? Y empiezan a ver las cosas como con más frialdad. Empiezan a tomar distancia. Si les digo que no manipulo, que lo mío es la pura ciencia, así, ¿qué? Se lo creo, al menos se escucha. Lo explico de forma neutral, ¿cómo les meto mejor la idea? ¿Cómo toman ustedes más distancia? ¿Cómo es más difícil manipular? Diga usted. Yo iba a decir que creo que es igual, que si alguien me dice que no manipula, pues como dije, que voy a estar más pendiente, y si alguien me dice que manipula, pues voy a estar igual pendiente. Ay, yo no sé si manipulo, yo desde luego explico desde un punto de vista, y es bueno que se sepa. Y pues los que les guste, les gusta, los que no les gusta, no les gusta. Pero que sepan que no los quiero engañar. Yo no voy de neutral. Tengo postura, yo no soy neutral. Tengo postura, ahora. Por eso, pero me gusta que ustedes tampoco lo sean, que discutan conmigo. Pero de esa discusión podemos sacar cosas. Eso los republicanos lo llaman deliberación. Pero se pueden sacar cosas, se pueden sacar ideas. De mira, profesor, usted está diciendo incoherente, pues ahí está fallando, ahí está, y hay que discutir, ¿de acuerdo? Entonces, primero eso, yo tengo postura y soy un libertario de derechas. También conocidos como anarcocapitalista.